Aquí estamos una vez más en el Club Civil Cubano, Tampa. Otro juego de los Yankees de Miami y los Leones de Tampa de Joe Valdueñas. El juego de hoy era también para homenajear a Pedro Luis Rodríguez, pero no ha podido venir. Ah, coño, mira, veo a Raidel Hernández ahí. Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Hay uno fuera. ¿Qué está el hombre aquí en el dominó y en la pelota? Dime qué, ¿cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo bien? Anda, ¿bien? 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 A raíz de Leonardo, a ver, pregunta por ti. ¿No estabas ahí? Saludos a la gente buena. Sí, el canal de Fernando. De Fernando. ¿Quién está aquí? El Puma. Y los Yankees se me han tirado un trajecito distinto. Asmani Tomás en primera base. ¡Eso! Ahí está bien, está bien. Bien cogido. ¡Aprici aire! ¿La chine allá? ¡Aprici aire! Estamos en primer inning, ¿no? Sí. ¿Qué han hecho esta gente? Cuatro carreras ahí. Ya hay nada. Pues si en cinco minutos han hecho eso. Sí, la pelota es muy buena y. ¡Vamos afuera! Ya tenemos a Raidel Hernández de refuerzo. Y tenemos al Tanque Tomás de refuerzo. No corra, niño. Se fue. Yo voy ahorita. A ver, el chaleco, eso es parejo. Osmani dice que viene en menos de una hora, ¿viste? Vamos, Junior. Sabroso. ¿Viene a jugar? No, viene a verte. Viene a lo que vamos a hacer. Primero Romario, segundo Rafa. Está buena, la gente buena. Tercero Tarafa. Cuatro, el Tanque. Cinco Rayel. Mira, a la Ampaya. Siete. ¿Tú eres el siete? Siete. El ocho por consistencia, por llegar temprano. Ocho. Nueve. El diez. Que no se lo pide. El diez. El número de Messi. Sí, por el último, Andrés. Ya va a llegar. Oye, el pantalón está ahí. ¿Dónde me quedé? En el once. Sí. El once. Luis, aquí hay un bate. Míralo ahí, me lo tienes ahí. O eso. Si no juega con nosotros, viene a jugar aquí.
¿Cómo el hombre? Estamos 5-0. Por eso te digo que no te lo digo por eso. Me llamaron socios, me bajan. ¿Va a llamar la hora? ¿Está aquí? Está allá. Dice, oye, no, yo salgo. Dale, ahorita. 5-0. Abate Romario. Romario Dueñas. 3-2, ¿y Giovanni va a batir? 3-2. No sé, 3-3 normal. No, sí, normal. Ahora estamos en el club. Queche. Saludar a la gente de Santa Clara. Ahora no, de Matanza, coño. La gente de Matanza. No, y de los Yankees, coño. Aquí estamos los hinchas. ¿Qué tal, bien? ¿Qué tal, peor? Bien, aquí estamos. Los hinchas de los sin camisa, del equipo sin camisa. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Estamos con el hombre. Quiero mucho. También a ti, ahí te veo fajado allá. También, sí, allá ¿no? Estamos con los niños. ¿No sabes que los sábados también estabas batido? Sí, los sábados sí, porque estoy haciendo rehab con él. Ok. Y con otro muchacho. Pero fíjate que Giovanni no tiene ni jugadores, que tuve que prestarle ayer. Este es el hijo de Dani Bautista. Jugó Grandes Ligas 12 años. Ganó la Serie Mundial con Arizona en el 2001. Sí, la que me ganaron a mí. Ajá, ajá. Él es el hijo. Él firmó con Cleveland. Él firmó con Cleveland. Y es el hijo de cubano-americano de aquí. De González. Está preparando de González. Sí, es va. Como me dolió, mire. Va a firmar en eso. Sí. A él lo deben invitar al Sprint Track. Ah, nos vemos ahora. Dale, nos vemos. Conmigo tú te mojas más que en las playas de Miami. ¿Otra cosa bien? Dale, ahí nos vemos ahorita. ¿Está bien? Dame. ¿Cómo está la cosa? Sí. Tengo que cambiar los trajes, coño. Sí. Oye,
¿Ferran era de Cienfuegos? No, Ferran es del año mío. Vamos a la preselección juntos. Ahí Ferran, ¿tú dices? Sí. No, Ferran, este es el grandote, Chicho. Ferrale. Chicho. Ven alate, y Camicho. Entra, entra. Ese de Cienfuegos también, sí, Queche también. ¿Ese de qué año son? Son de 79 que están en mi mano en la Universidad Nacional con Borro, tío. ¿Y tú de qué año eres? Yo soy desde el 83, sí. Jackie, Kendrick. Claro, 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 claro. La gente batea ni la bola. ¿Qué somos nosotros? Tú estás vestido, están de juega todos los jóvenes, entonces se mete seguro, ¿sabes? ¿Dónde está jugando? Que tiene como 500 años entre todos los jóvenes, tiene un siglo, ¿viste, profe? Es una edad, tiene como dos siglos ahí, coño. Tenemos tres que tenemos más de 185. El primer bate, yo y Balín, tenemos 185. Abuela, madre. Cabilla. ¡Vamos, Rafa! ¡Ahí está! ¡Yo! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande! Coño, eso es un doble play de milagro, de leyenda. ¡Yo! ¡Cuántala, José Luis! Ah, eso fue preparado, eso fue preparado. Esa jugada fue montada, esa jugada fue montada, igual. Asistencia y doble play. A los hermanos y Padilla y el hermano pasa. Ahí va el tanque. Tremendo pasa los hermanos. Bueno, ahí está el play. Y Raidel Hernández. Dale. Bate a Jaime Tomás por primera vez, el tanque. Vamos a descontar ya, vamos. 5 a 0 sigue, no, 7. 7 a 0. 7. 0 a 1, 2. En el socón 7 a 0 es nocao, ¿no? No, no, no. Primera vez no, yo no sé de softball, para entretenerme. Es distinto, el softball es distinto. El softball era después del quinto inning, por más de 10 ya eran locados. Pero hace ya 30 años que yo no juego también. No sé, han cambiado todo. Y jugaba tres estrellas, de tres bolas, dos estrellas, aquí juega completo. Y muy bajita, viejo. Ah, han cambiado todo. Demasiado. Ahora, sí. ¡Vamos, no que vale. Tienes dos, vamos! La base por bola, tirar así, no vale. Ahora te pasan para primera y ahí. Ya, ajá, ya, no, hay una pila de mierda. Pero es que eso no me viene a mí a la mente porque... ¡Eso! Eso no me... ¡Esa no cabe! De Cabrera, una vez, metió como un doble con una bola. ¡Eso! Ahí estamos. Cabrera metió un doble. ¡No, no, no! También. ¡Oye, ponle el abrigo! ¡Ponle el abrigo! ¿Qué está haciendo, no? Oye, chaleco, nosotros esta vez, güey, tú lo sabes. Eso a mí no. Oye, si quieres saludar. Saludeme. Oye, ¿qué equipo es? Oye, saludos. Se los presento, Armani Tomás. Oye, ponte la capa. Esa es la cosa. Oye, guárdate un chaleco. Si quieres. Seguimos con la descuento. Seguimos en el descuento. ¿Cómo? Ahí es Raidel. Y yo creo que está adentro. Por poquito. Vamos, igual, seguimos descontando. Es el hijo de Dani Batista, el alumno de Orlando Chinea. Vamos, que ya la viste. La mala parqueche, la mala parqueche.
¡Fuera! ¡Vamos, Gaito! Y esta gente más me están adaptando a hacer esto, ¿no? Paran un poquito para levantarlo. La mala parquete, la mala parquete. Paso la pinga. Chavalecito fui los otros días, ¿eh? Coño. ¡Vamos! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Vámonos, corre, corre! ¡Mira! A ver, se me va a correr, ¿no? ¡Dame, dame! ¡El hombro! Me viene Joao Dueñas. ¡Vamos, Joao! ¡Empieza, anda! ¿Cómo, Joval? Bueno, bien dado, bien dado. Buena, 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 buena. A saludar a la gente buena de Miami. Aquí está Aguado Senior. Bueno, que llegue 5. ¿Ustedes se adelantaron hoy? No, nosotros, tú sabes que siempre llegamos temprano. Nosotros es. Roma la manda, ¿viste? Sí, espérate. Vamos, no sé para qué son, no. Oye, dime la vida de Abreu. Aquí están los invictos Yankees de Miami. Se le llevó esa bola, que era bola. ¿Cómo la cosa? ¡Vamos! Se han tirado un traje original, ¿no? ¿Cómo estás, figura? ¿Cómo estás, papá? Hermano. Tumbete, ¿verdad? Igualmente, ¿no? Pitcher estelar aquí. Contigo siempre, soy estelar. Contigo. ¿Cómo estás? Niño, saludarte, que te vi ahí a última hora ahí bateando, pero yo llegué tarde. ¡Estamos con Jorge! ¿Cómo está todo de la familia? Todo bien. Ahí vi a tu esposa. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, mano, todo bien. ¿Sabes? ¿Jugamos un ratito con los muchachos aquí? Claro que sí, pasarla bien. No más nada. Esa es la idea. Saluda a todo el mundo ahí, los quiero. Seguro, un abrazo. Al igual. Macho, y después lo bajaron, abajo, acabó. Voy a ver interferencia aquí. ¿Cómo está? Vamos. Fue. Para que después nos lleve 3-0. Ah, ya. Vamos, vamos, que llevan de nosotros. Yo sabía que faltaba el reguardo. Yo sabía. Yo sabía. Ahora ponerlo a ya que la paya que el. Dime, ¿eres el último? No preguntes. No, el último, André. Viste que ya ganaba esto de gente. No te puedo decir de lo otro. De gente que ganaba esto. Vamos, que hay uno, vamos. Ahí tenemos a Jorge ahí con su matanzas. Para que no haya duda, matanzas. El número 5. Los
La cogió, tremendo fildeo. Tremendo fildeo. Oye, ese del lado de la cerca, ese del lado de la. Tremendo fildeo. Eso del lado de la cerca, eso fue gol. ¿Quién decía eso? ¿Quién aquí? Caballo, el fuerte. ¿Te decía a ti? Aplicado de mecánica. Aplicado de mecánica. Sí, poco, ¿eh? Sí, claro. Entonces dice yo que tú llevas de 11-1. De 11-1 va a dejar. Y el último juego aquí le metí de 4-2. Ah, pero el hijo para que vaya para que eche ahora. Ay, 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 ay. Vengo temprano, mi suerte. Vengo temprano, me pone octavo y cuando vengo yo soy el 15, el 16. Ah, pero multiplica por 2. Úsame tu mazo, chile, cuido más. Ahí está el hombre de fildeo. Que se paga aquí $6,000 para él. Ah, porque es maravilloso que le carro. No, ahora te voy a enseñar el mensaje. Ay, Dios mío. El Ricky está loco. Eso. Trae, muchacho. Oiga, sí, está viendo al árbitro dominicano. ¿Tú lo has visto al árbitro dominicano? No, pero trae, coño. Bueno, no lo viste. Oiga, sí, está viendo al árbitro. ¿Tú lo has visto? ¿Me has visto acá? Y los dominicanos, los dominicanos. Que sale a bailar. Sigue el ampay. ¡Vamos, Gaito! ¿Dónde tú estabas? ¿No te había visto? Estaba ahí. En el grupo ahí. Ah, te pusieron en primera. Dale, vamos a tender el juego, vamos a... ¡Ese es Aguado Senior! ¡Eso! Pero bien dado, Aguado. Gracias. Ahí, la gente buena aquí, la gente vieja aquí. Seguro. Vamos a llegar, vamos a llegar. Oye, igual el equipo está mejor este viaje, ¿viste? El equipo está mejor este viaje. Ahora,
¿Y de dónde salen los 50 pesos? Quintana. Sí, vienen para el mismo dueño los 50 pesos. Mira lo que es. El palo de mamón es la misma estilla, chaval. Todo lo computarizan. A veces es demasiado, ¿viste? A veces hay que yo no me digo mucho por eso. ¿Tú sabes cómo hicieron el chip que hicieron a Jordan Álvaro? ¿Tú a ese tipo lo vas a jugar así? Claro que te va a meter triple por ahí, por la raya. Es una normalidad. Aquí estamos con Rayer Hernández hablando de pelota, hablando de grandes ligas. Y como está Yulieski, Gurriel y Jordan Álvarez. Y Houston para la Serie Mundial. Jordan Álvarez, ¿no? Sí, el MVP fue. Ahora sí, me leo. Mi pareja es el dominó, claro, es mi enemigo en la pelota porque ya veo que eres de Boston. No, eso me la puso porque es mío, ¿sabes? Claro. Hola, mi hermano. Aquí estamos. Es el campeón del dominó. Para todo el mundo allí. La gente no lo sabe, gracias. Cuando quiera, mira, coge a hoyo tranquilito. Allá. Vamos a traer. Aquí, clase de globito, parece que nunca había caído. Y se fue jorrón, tremendo palo. ¡Esa la gente, mira! ¡Oye! ¿Qué te dije? ¡Los tremendo palo! ¡Lo viste en la campaña! Vamos, coge la base. Pasa por bola. Siete a tres está juego, ¿no? Tiene cuatro, 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 cuatro,
Pico, 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 pico. No, papá. Coño, vino muchacho dominicano. Ahí está Osmani García, no te dejaban entrar. Tenemos que coger a llevar ahora y está esperando. Mira, Ángel Hoyo está ahí también. Dímelo, Ferna. Dios te bendiga. Estamos, estamos, hermano. Igualmente, buenos días. Mira, tú eres nación. Sí, a ver, a mí también. Vamos, bien dado. Coño. Tremenda asistencia en segunda base. Ahí está Osmani García, Ángel Hoyos y el anfitrión, Joao Dueñas. Mira esa, mira ese cuento, mira. Yo me sé el cuento, me lo has hecho fuera de cámara, pero dímelo aquí ahora, delante de él, en su cara. Yo decía, pero ¿para qué trajeron este hombre de agropecuario? Un viaje que no tenía. ¿Cuál era ese? No, de 90? Está en Tampa, este es bueno. Sí, este es bueno, en Tampa ahí. ¿Cuál fue ese? ¿De 90? El 90. ¿El de sí. Guatemala, el de los centroamericanos? Te fueron a buscar de agropecuario. Sí, lo fueron a buscar de agropecuario. ¿Pero fue ese o no? ¿Ese encuentro que te hice? ¿Al centroamericano universitario? Sí. ¡Mira! ¡Ay, papo! ¿Cómo está la cosa? ¡Oscarito! A Nani. Nani está aquí, ¿verdad? Sí. ¡Oscarito! Y aquí estamos con los alumnos de Orlando Chinea. Oye, Dios te bendiga, mi padre. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Nunca se mueve el tema. Gracias a Dios. Bien, amén. Ahorita estaban haciendo un cuento de allí. ¿Y Nani? Nani, ¿qué coño es? Un nanote. Pesa 300 libras. Ajá. Enorme. Ponle la cadena, ponle la cadena. Acordándose de todos ustedes. Está todo. Ah, bien. Coño, ¿por qué tú no refuerzas a Johan aquí? Refuerzo, yo estoy engañado. Este era. Este era el paño de lágrimas nosotros allá, donde quiera que lo poníamos. Sí, señor. Ajá. Y bateando. Ah, de todo. Pichado, tirar 90 millas sin entrenamiento. Sí. ¿Te acuerdas, Nani? Que le pichaba a los pichos. Jugábamos los. ¿Te acuerdas cuando tenía el Guaracatungui? ¿Cómo decía Pestano? Pestano, que le decía, Pestano, te voy a tirar. Pestano tiraba el bate y todo, y decía, tú no eres bateador, te aprendes. A Nani le gustaba pichar, le tiraba. ¿Cinque? ¿Y qué tú decías? Tú ponchabas a Pestano, ¿no? Fácil, pregunta. Ah, Chile, Chile. Ah, claro, tú pichándole, claro. Sí, jugábamos los piches contra los jugadores. Yo pichaba contra ellos. No, pero este tiraba muy duro, yo nunca le bateé. Sí, pero una vez me hice el cuento que nunca estaba el de arrojo. En Guillermo. Este no lo he hecho en cámara nunca, ¿verdad? Creo que no. Yo cojo la bola de una bola de esa de la que nosotros bateamos la práctica de bateo que no servía. Ajá. Y yo sabía que Arroz había jugado el Limonal. Ajá. En la provincial. Ajá. Y sabía que tenía fuerza. Y dije, él no me la va a sacar. Si que la voy a tirar en medio. No, una bola mojada, ¿no? Una bola mojada de esa con la costura dañada. Ajá. Y el primer lanzamiento dije, déjala tirar un rompimiento. Y cuando es así, una pumbita esa de gallo se quedó en medio. Para arriba del techo. Para arriba del techo. Ajá. Eso no se me olvida. Pero vamos al desquite a ver si Arroz se aparece un día. ¿Qué tú crees? Ah. Al desquite. ¿Cómo está, Nani? ¿Todo bien? Gracias. Mira, aquí estamos. Amén, sí. Mira cómo estás tú aquí. Aquí tenemos a Ignacio, lo que tú quieras. Me dijo Afra, me dijo, no, que le tiró. El Jin está habilitado ya. Estaba pescando, llegué a su casa, no sabía que venía. Y me dijo, oye, un par de horas. Dice que venga. Sí, me dijo que venga. ¿Y cómo está el juego de los Leones? 8-2. ¿A favor de los tampeños? No, los Yankees de Miami. ¿A favor de los Yankees de Miami? Está representando, mira, a Tampa. Claro. Los Lions. El mejor, Ferna. ¿Y cómo están los prospectos? ¿Cómo está todo? Sí, tengo aquí buenos muchachos. Bueno, aquí tenemos tres en punta. Vamos a ver. Estos tres. Estos dos. De los nombres ahí, China, a ver. Bueno, aquí está Yero Bautista, el hijo de un tigre grande. Yo sé. Que jugó muchos años. Fue campeón mundial con los... Sí, contra mí. Contra... En Arizona en el 2001, sí. Con Arizona jugó su papá.
Él firmó con Cleveland como posición. Okay. Y ahora pichó este año muy bien. Tiene una proyección. Este año debe ser invitado al sprint trainer por ahí, de algún equipo que lo quiera ver. ¿Edad? Tengo a Jorge Luis, un tigre cubano que parece dominicano, que pichó muy bien en la World Series de Yuko. Okay. Pichó independiente. Por excepción, ha sido el único que me lo han solicitado para pichar en la Liga Invernal Dominicana, porque ahí hay que ser de, ¿sabes?, de doble A para arriba. Y él, sin haber firmado, pues está invitado a jugar en República Dominicana, que ya eso son palabras mayores. Ahí no invitan a nadie así de satélite, así, pero él tiene todos los picheos también. Ellos, todos ellos se parecen. Y ya tenemos a Alberi, que le dieron release, que tú lo conoces ya. Sí, Alberi. Está jugando en el centerfield ahora, precisamente por Bautista, que está jugando en centerfield ahorita. Sí, que está... Fue release de Toronto, que también tiene muy... Son los tres que tengo. Ellos tres que... Sí. Los tres pueden... Ellos pueden incorporarse a cualquier sprint train. Pueden llegar. Se fue, jonrón. Es que esta gente son unos fiebrú. Esta gente no va a venir más. Porque quieren equipos competitivos. Y está muy flojo los... Sí, ese no juega entre los... Y es juega vale, bastante. ¿Tú te acuerdas? Dime, papá, con él te había saludado, porque estaba hablando de mí, ¿cómo estaba? Jorge. La provincial, yo lo conozco, la conozco de vida. De vuelta. Tú de vuelta provincial juvenil en vuelta, por la Z como Juanín. Coño, pero que ustedes le cayeron al Iesel y el Iesel le cayeron. Yo no había nacido. A pelotazo. ¿El Iesel Montejo acá? Allá en Montejo, ahí. Yo se la saqué en primer lini. En el primer lini, yo vuelvo ahí. Increíble, veo, cómo pasa el tiempo. Arriba. Estás hablando, ¿te acuerdas de una chica, verdad? Sí. Estamos hablando ahí de buen pelotero, muy fuerte. ¿Y dónde se, no, para dónde se metió? Está en La Habana metido, se casó con una doctora y vive en La Habana. Tranquilo, conocí a un tío tranquilo. Pregúntale a Jové, que yo, él estaba hablando en el día. Eso era increíble, los 13 y 14. Fue uno de los que no, de los que no floreció. Ajá. Pero es que él era muy vago también, él era medio vago, ¿eh? Ah, bueno. Oye, ¿estás viendo aquí? No, sí. Él jugó con la Villa Clara, la Liga Escalera, ¿eh? Tomate, pero Olive Niña. ¿Viste? Ey, dieron un top. La provincial la rompía. ¡Caballo! Osmani y los niños. No, durmiendo bien, gracias a él. Ven por acá, mira, ahí tenemos a Ignacio todo. Trabajo, sí, mi trabajo, estudio, trabajo, es decir. Ya, ¿dónde era? Osmani, ¿qué estás pinchando ahí? En mantenimiento. Mantenimiento. Llevo una pila de años eso antes de que empecé aquí. Ya tú estás jefe de. No, cogí y solté. ¿Verdad? Eso está. Estaba hablando ahí con Fernando. Mucha responsabilidad. Y mucho dolor de cabeza. Cuando tienes jefatura aquí, un dolor de cabeza. No, yo no juego. No es como los otros puntos de allá. Nani se graduó de acá. Tú me dijiste a mí la. Sí, pero un buen día viene y me dice que iba a dejar, que estaba bien y un aire de queda, muchacho bilingüe. Un buen día viene y me dice que se va a conducir camión. Quinta gimnasio. Los fines de semana. En Montana, lo cogieron una megadita ahí. Fuimos a una fiesta, ¿cómo se llama? El cultito cubano este, que fue el que lo sacó usted. ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto, que hicieron una fiesta en una casa. En Cariari. No, en el sur de la Sabana. Sabana Sur, por la Universal. La casa. Y nosotros fuimos a la fiesta y todo. Y le estaba haciendo el cuento chinea. Un día fuimos a jugar y ustedes estaban ahí, yo estaba jugando el short story, y tú metiste una línea por el short. Que picó al lado del piche y yo la cogí aquí en el pecho y me caí sentado en acá. Y le dije al socio que estaba en el centro, no, ven para acá para el choque, por los animales estos. Y así fue, y ahí conocí yo, bueno, tú sí, porque son muchas locas, mucha gente. Hace 20 y pico, hace 98. ¿Se acabó de llegar ustedes? De ahí fuimos para, estaba Jovita también. Michael. Sí, claro, Marqués Jova. Estaba Jovita, estaban todos ustedes seis, eran seis. Ángel, Ángel, tú, Araña, Jovita, Alain y me falta uno. ¿Y tú? Sí, claro, sí. Ahí no ponían a jugar softball allá en la Sabana, ¿te acuerdas? Ángel yo, Jorge no quería jugar, pero Ángel yo, para mí me gustaba el softball. Sí, sí, tú, Ángel, Jorge yo creo que jugó también dos o tres veces.
nos encontramos con Jorge Villalón, Julio Villalón y con Miguel Pérez. Que estaban allá. Dos rounds de 10. Vamos a ver la Jose. Cuando yo me encontré con Ángel aquí, yo dije, Ángel, y se me quedó mirando, sí, ¿dónde otro conozco? Probablemente. Y más viejo, a 20 años. ¿Te has ido allá a Costa Rica? Ay, muy loco. Ya. Bueno, yo vine a Costa Rica en el 2006 porque yo saqué a mi esposa de Cuba para allá. Y en el 2006 fue allá que pude coger la visa. Entonces, desde el 2006 llegamos aquí y no hemos ido más. Fatra ahí arriba. Móntate arriba, Darío. Estás la cuadra. Estamos en movimiento, profe. No hay de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Nosotros venimos 3 años sin jugar. Y bueno, gracias a Dios pudimos firmar y bueno, yo jugué como 2 años en la con Texas y 2 años en Liga Independiente. Pero ya también le da nomás, le mata también. Él es joven uno, pero no es lo mismo, pero es uno de 20 años, de 18, que uno que tiene más de 30. Sí, ya con la edad que tú ya te la para jugar, no para estar buscando. Yo no quiero nada más que. Pero ahora el béisbol ha cambiado mucho. Sí, sí. Empezaste a jugar pelota a los 30 años, ¿no? De los 27 no jugaba pelota. Le pusieron a uno de 33. Llevaba 12 años en ligas menores, no sé de qué equipo era. No sé si era Atlanta o Texas. 12 años. Lo pusieron. No sé si lo dejaron, lo llevaron por. ¿Para qué negar a 13? Pero ¿por qué? Si dicen que estuvo chamaco ese día de Dios partiendo la pelota. No entiende. Leslie igual. No, él no estaba igual. Mira, se fue la suerte de Yandy Díaz. Yandy Díaz estaba matando y Clima lo subió una vez y lo bajaba. Duro aquí, potente. Lo subieron con los Reyes. Vamos, pero se ha abierto mala cosa ahora. No se ha abierto mal. Toca a Michelle Abreu y Leslie Anderson. Olvídate eso, en esa época jugaba. Eso que siempre digo, tocaba, estaba acabando. No lo conocía en esa época. Qué antrófono. Chao, chao. Se estaba diciendo a Fernando fuera de cámara. Ahora thinking hay fast, que la gente no sabe cuántos peloteros hay en ligas menores. Cubanos y en Dominicana. Pero la gente está saliendo con 12 años. Sí, salen de claro. Y hay 18 años que ya lo voy firmando en Dominicana. Después te enteras aquí que son cubanos porque te enteras, pero. Sí. Hasta aquí. Lo vas a ver unos años que ha metido ahí. Ya están firmando, ya están haciendo el traído a muchos de ellos. No. Es el otro extremo de todo lo que nos hicieron ustedes. Están así, claro, no, pero él lo sabe, son épocas diferentes. Si hubiera sido ahora, hubiera sido diferente. Claro. Si nosotros hubiéramos estado en esta época, el boom este que hay ahora. Ahí la cogí. Porque saben la gente que es un escape. Nosotros nos robamos por. Pero los muchachos ahora desde que están en los 11 y 12 saben que. Me voy para allá. Que tengo futuro. Y no es como antes. El único, a lo mejor no lo firmamos. No, pero la presión ahora. No es solo aquí, hay una liga. No es como antes. Antes no era la liga ni la pagamos, ahora la pagan la liga. No se va a pagar. Vamos a ver si aquí hay jonrón. Oye, ¿por qué ya me batió la zurda? Venga, se le con el mango, se. Oye, 10 minutos empezamos. 2 o 3. Día 2. No, 10 a 2, a Yasmán y Tomás y al zurdo. Si no lo traemos, no queda. Pues jorrón del zurdo y a Yasmán y Tomás. Esta te la tenía a reserva.
Ahora viene la revancha. ¡Este es tu juego! ¡Vamos! ¡Préstame la camisa a ustedes! ¡Este es el juego de nosotros! ¡Préstame la camisa! ¡Mire cómo va a empezar ahora! ¡El chuto! ¡Primero! ¡Saludo aquí a la empaya, al hombre! ¡Aquí está el hombre! ¡El hombre es home! ¡Tú vas al segundo ahora! ¡Rainer! ¡Tercero! La zurda ahora. Batea la zurda porque tengo un amigo mío, es el MVP de la final. Pero si él no lleva estos dos juegos y él no ha dado hit. Si yo hago hit a la zurda, él tenía que irse. Pero fallé. Oye, vale un marcado. El MVP de 7-7 jugadores. Amigo mío, compañero mío, de cuando jugaban Cuba en San Miguel de Palo. Él se lo pidió cuando dio su plan, el otro domingo. Le queda un juego y le voy a dar el beneficio de la duda. Si no va a tener este juego, no bueno, voy a traer, yo me quedé. Haciendo ahora. Yo me quedé ahora. Yo voy. ¿Y el tanque que va a tener el tanque? Una cosa, si este tipo que este juego no va a tener, ahora no viene más. O no vengo yo. Ahora le ganamos. Primer pate. Romario primero. Segundo. Yo. No. Segundo es Tomás. Siempre la muerte abajo. Claro que sí. El 1 al 14, así que la tengo. Michel. Toque cubano, hay que. Ay, mi mal. No. ¿Cómo está? Bien, mal, ¿y tú? Bien, maestro. Dale, que suba para la tele. La caja china. Vamos a ver, ¿cómo no vamos a ver el puerco cubano, exclusivo cubano? ¿Cómo no vamos a anunciar el puerco? Ay, gratis, pan con lechón para los visitantes. Luis Quintana, viaja hasta Miami a hacerle puerco asado para carne en caja china. Vaya, mira esto, tírale esto. Nice. Pan con lindo. Lechón. Rico. Y todos los juguitos ahí. Ah. Sabroso. Bandera, mi son. De la foto también. Ajusticiado por. ¿Por quién? Por Joval. Ah, un último. Oye, también. A media de ajusticiado, vamos, justiciado por Joval Dueña. Y el cocinero Luis Quintana. ¿Tú? CEO del equipo Marianao. Oye, 1900. Pero equipo Marianao. El crédito. ¿Marianao al capitalismo o Marianao provincial? No, Marianao, playa. Playa, Marianao. Municipio, Marianao, ahí. Bautista Yasmani Tomás. Viene con el cambio de Omar. No, está bien. 3-2, no te vayas a meter una barra aquí. ¿Dónde? Ahí la trae. Vamos, grande. Ay, hasta un dron no está bien. Vamos. Rafa, guarda energía que tú nos has visto hoy. Te veo con una sonrisa.
tú sabes que los míos son la hora buena. Tú tranquilo, que el mío te tiene los míos guardados. ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Sí! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡No! Y Romario como fue forzado abajo, ¿no? Sí, pero que hizo. Ah, mira, en tercera, sí. No. Bola. Cogió la base. Cuñado. Un doble play. Entró carrera, ¿no? Sí. Eso no es carrera, no le play, no es carrera empujada. Hizo lo que pude, defensa. Te la fildearon. ¡Vamos! La villa. Entró la carrera de tercera. ¡Vamos! 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 Pico, pico. Se cayó. ¡Ay, se le cayó de verdad! ¡Bien! Aguado con maestra jugada, salvó en la entrada. Dos carreras, ¿no? Tres carreras. Ah, normal. Y estamos con el doctor Teófilo. Tomando agua fría el hombre. Todo bien. No vino el hombre. Ya estamos la gente del boli, Jorge Arbey. Coño, pena. Que lo cambie, hermano. Sí. El tiro de cámara tiene que ser más alto aquí porque usted sabe, ¿no? Estamos bien. Estamos buscando. Aquí. Y estamos. ¿Todo bien? Hermano, tú, la familia, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, todo el mundo bien. Súper. Vamos ahora. Raide, ¿cómo va el juego? Estamos empatados ahí, creo. ¿Crees? Estamos ahí. Ah, no, a lo mejor no se ha tirado todavía. Qué bueno que se fue el sol. Saluda a Ricky. Te quiero ver. Ya la metí para el muro, ¿oíste? Ay, todavía, qué muro, chico. Coño, no lo pude firmar. No, fue que estábamos ahí por YouTube.